No es cierto que está abandonado el Hospital San Juan de Dios. No es cierto que se estén que no se esté invirtiendo en el San Juan de Dios. Como ustedes bien saben, el San Juan de Dios tiene una infraestructura de 150 años y se ha venido trabajando intensamente. Pero ese trabajo aún no llega a los quirófanos del Hospital San Juan de Dios. En el centro médico hay 15 salas de operaciones. 11 están en funcionamiento, pero según los médicos, solo 8 cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para los pacientes. Según autoridades de la caja, en 4 meses inicia la reparación de los quirófanos y los trabajos tardan 6 meses. Es decir, pasará un año para que esté lista la solución. Nosotros estamos planificando ese proyecto, ya tenemos todo lo que es el cartel y ya tenemos todos los planos, se efectuaron diseños en todas las áreas y ya tenemos los planos. Es cierto que hay que remodelar todas las salas de operaciones, hay que remodelarlas, es un proyecto que se viene planificando desde hace varios años, ya se asignaron los recursos, 1.800 millones de colones. En este momento la lista de espera en operaciones en el Hospital San Juan de Dios es de 14.000 pacientes, pero en un año, y según los jefes médicos, será de 20.000 personas. La caja invierte en este momento en la remodelación de las áreas de hemodiálisis, urología, quimioterapia y neurocirugía de este centro médico. Pero mientras tanto, los cirujanos deberán usar solo las 11 salas abiertas o viajar hasta el Hospital de Heredia y al Centro Nacional de Rehabilitación en Oruca para poder cumplir con las hasta 60 cirugías diarias que se practican en este hospital. Y a la espera de que se reanuden las cirugías vespertinas que habían sido cerradas para poder minimizar la lista de espera.